Hola amigos, esto es Jodie Master, su canal de Pokémon Master, y estamos acá en el canal para echar los combatazos de esta semana en la élite de campeones. Nos estaremos enfrentando nuevamente a la élite de Teselia. Esta vez tenemos por aquí a Mirto. Y bueno, de verdad que les tengo que decir, a mi parecer es una semana bastante sencilla. No le veo tampoco así como que mucha cosa a estos combates. Normalmente de verdad que es que si Joen y Carlos las que tienen así cositas que pueden ser fastidiosas, la de Sino también tiene por ahí sus compis complicados, pero de resto, de verdad que se van a dar cuenta que los combates están sencillones, ¿no? Ahora, como siempre, les digo, traten de utilizar esto como una base, una estructura guía para sus equipos. La idea es que consigan personajes o que utilicen personajes que tengan mejor que lo que yo les estoy mostrando. También puede pasar que sean personas más nuevas y tengan compis más flojos que los míos. Y obviamente ahí tendrías que buscar hacer menos puntos, pero siempre recomiendo hacer algo de puntos, ¿no? Que vayas sacando, digamos, las recompensas y te vayas acostumbrando al modo de juego. Así que, bueno, el primer combatito se los voy a ir colocando por acá. Los ajustes de fuerza, como siempre les digo, eso lo tienen en el comentario destacado. Así que pueden echarle un vistazo. Las habilidades fortuitas, todo eso está escrito ahí para que ustedes no tengan ningún problema. Vamos a ver. Vamos a enfrentarnos a Catleya, el equipo que voy a utilizar. Está por allá, bueno, lo pueden ver en los tableritos, pero igual se los voy a colocar acá. Ya saben, ajuste de fuerza está en el comentario destacado para que no se pierdan nadita. Y bueno, acá les dejo el equipo. Básicamente lo que quiero hacer es aprovechar a bajarle la defensa con Magneton, a subir el crítico y el ataque y tal con el Raichu del Teniente Surge y Golem que pegue. Eso es todo lo que necesitamos hacer, básicamente, ¿no? De verdad que el amigo Golem me parece un personaje bastante bueno. Siempre lo digo, por lo menos por el lado de lo que viene siendo el movimiento compi, va bastante bien. Es verdad que los compi impulsores tampoco son una locura, son dos compi impulsores de 30%. Pero está bien porque puedes colocar tres casillitas y igual tiene buenas estadísticas. Así que, de verdad, para no tener nada, está bien. Ahora, Sepstrike es mejor. También, ¿no? Si vamos a buscar personajes que sean relativamente asequibles, Sepstrike es mejor, tiene mejor secuela leve, tiene mejor movimiento compi, el personaje se setea excelente, así que bueno, de verdad que yo consideraría, en tal caso de querer hacer un eléctrico tipo físico, que sea así, digamos, de los, ¿cómo se dice? Fáciles de obtener, por así decirlo, ¿no? Tendría que ser para mí Sepstrike, por lo menos mi opinión. Fíjense muy bien que con el más 2 de determinación que ganamos con Magneton y con la defensa en menos 4, ya estamos haciendo muchísimo daño. De hecho, no le bajé la defensa a menos 6 y se lo pude haber bajado y probablemente ya con este golpe hubiera caído con ese menos 6 de defensa. Así que bueno, vamos tranquilito. Fíjense muy bien que acá tenemos a nuestro amigo el Raichu haciendo un golpecito. Reventamos al pobre Sigilyph. Vamos a pegarle ahí también al Chatu este y bueno, a pegar movimiento compi y para adelante. Eso es todo. Fíjense que gracias a la robustez que tiene por ahí nuestro Magneton, quedamos vivitos los tres. Así que todo excelente. También tiene robustez nuestro amigo Raichucillo. Y si reventaran por casualidad Golem, va a lanzar una explosión que con ese crítico y ese ataque aumentado y todo eso va a pegar duro. Así que es probable que también puedan ganar el combate incluso explotando el Golem. Que ya lo he hecho. Por cierto, ya lo he hecho. Si les ganan o los derrotan y explota, técnicamente hasta que no explote, digamos que el personaje no ha perdido. Entonces cuando explota y derrota a los rivales, gana. Así que todo bien, ¿no? Ahora, otro combatito más. Segunda ronda. Acribilla a tus oponentes con movimientos que tengan efectos secundarios. En este caso, sí lo voy a hacer y se van a dar cuenta. Me dio mucha risa el combate, lo estaba probando y de repente me dio risa. Me dio risa y lo dejé así. Gano tranquilo. Pero también es verdad que me revientan al tanque. Me lo parten en 5 pedazos y en como 2 segundos. Así que miren. Miren muy bien. Le voy a dejar ahí los tableritos que utilicé. Da un poco de risa porque tenemos al Gyarados Shiny. Me salió hace poquito el Sabotaje. El que más recomiendo yo. Y lo lleva 4 estrellas. Está excelente. Al Krimi simplemente nos va a subir las 2 defensas. También tenemos por ahí mini pociones. Los ajustes de fuerza están hechos para que podamos hacer bastante daño al rival. Y bueno, vamos a aprovechar lo de los efectos secundarios. O sea, si alguna vez aproveché lo de hacer los efectos secundarios, esta es, digamos, top 10 probablemente. Porque da risa. Da bastante risa como el Gyarados le vuelve trizas la vida al rival, ¿no? Ahora, fíjense muy bien que empezamos con la cascada de nuestro Gyarados para tratar de retrocederlo.
retrocedido todo bien. Luego trato de retroceder al Palo San por si acaso, porque, gente, un golpe que le metan a mi pobre al crimen y me lo reventaban. Así de sencillo, así que ahí vamos. Movimiento de la danza lluvia. Ya estamos preparados para el movimiento compi, me van a pegar. Lamentablemente, los movimientos que pegan los laterales también son potentes, ¿no? Un poco dejan a poder sobrevivir y miren eso, le sacamos muchísimo, viene infortunio, miren cómo hago retroceso, utilizo movimiento entrenador rapidito, hidropulso, voy de nuevo con cascada, spameada, lo logro hacer antes del infortunio del rival, voy nuevamente ahora a colocar la lluvia, viene otro hidropulso, vuelvo a afectar hidropulso y vuelvo a ir a cascada y me da tiempo de volver a retroceder al rival y señores, uno tras el otro. Uno tras el otro. Eso fue una locura. Tres o cuatro retrocesos sin ningún problema. Gracias a que el personaje tiene incordio. Aparte de tener cascada. Y estamos utilizando este efecto de los efectos secundarios. Son más efectivos, ¿no? Así que excelente. De verdad que me dio risa. O sea, yo lo estaba haciendo y decía, LOL, si era que me salió. Y cuando me salió yo dije, ahí está, ahí está. Y lo repetí como tres veces. Esta fue la tercera. Porque las dos primeras me reventaron, pero yo creo que lo reviento. Y de repente digo, pero ¿y si lo retrocedemos? Porque me había enfocado como que no tanto en retroceder al rival. Y dije, no, vamos a retroceder a ese bicho como si fuéramos uno desgraciado. Y lo hice. Y ahí está. Vamos con el próximo combate. Nos vamos a estar enfrentando por acá a Loto. Si no me equivoco, el tercero fue los oponentes con defensa especial. Sí, puede ser. Los oponentes con defensa especial baja son vulnerables a los ataques especiales. Voy a ir con Loto, ya saben, ajustes de fuerza los tienen abajo en la caja de comentarios. Y ahora, ahí les hice las modificaciones. Igual, ya saben, en la caja de comentarios ya está todo eso como tiene que ser. Los numeritos son los que tienen que marcar. Este es el equipo, vamos a cambiar rapidito para que puedan ver cuáles son los tableros que he utilizado. Y bueno, acá les voy a decir una cosa. Esto fue un salto de fe. Porque Valeria y Silvion como tal, con el tablero que tienen, así, van tranquilos y no se suben el crítico y tal. Tenemos por el otro lado a Cerneas, que llega entrando con crítico. Y bueno, tenemos por ahí a nuestro amigo Crobat, que lo que hace es subir evasión, nos sube ataque especial y tal. Así que va a ayudar un poquito a nuestro equipo. Va a ser cómico, ¿no? Porque le saco la tripa. Y eso que pudieran, por ejemplo, utilizar. Si me preguntan a mí, ¿con quién pueden, reemplazar a ese área, pudieran poner a un Alakazam, a un Rotom, algo así, algo que le pueda dar crítico a tu equipo? Bueno, de hecho, ahora me hace pensar que tiene entrada. Sí, yo creo que tiene entrada crítica mi. Tiene entrada crítica el. Exacto, el Crobat. No, por eso yo decía en el combate cuando lo estaba haciendo, yo dije, uy, ¿por qué salió tan bien? No tenía que haber salido también. No, sí salió bien porque tenemos entrada crítica en el tablero de Crobat, entrada crítica en el tablero de nuestro Cerneas. Y tengo entrada crítica en el tablero de Silvion. O sea que lo más seguro es que el, digamos, esto no debe ir acá. Probablemente vaya más bien es por aquí esto. Y probablemente haya dejado otra cosa por fuera. Quizá algo así. No estoy muy seguro cómo está el tablero de. Si, quizás sin la entrada robusta regenerativa. Puede ser. Puede ser que haya hecho el tablero así. Algo así debe estar. Sí, sí, sí. Lo más seguro es que sí. Lo más seguro que sí, con un beso drenaje. Bueno, tomen en cuenta que es algo así el tablero probablemente. O creo que es con este 4 de ataque especial. Así que, bueno, básicamente fíjense cómo lo reventamos sin muchos problemas. Simplemente más 2 de determinación con Cerneas que nos ayudó a ganar potencia. Y bueno, luego es puro pegar, puro pegar. Cerneas también pega fuerte porque estamos pegando por especial. Así que no hay ningún problema. El tablerito que utilicé lo más seguro es que sea más parecido a esto que les estoy mostrando. Con su combi impulsor, con su potencia PS, pero esta entrada robusta no estaba. No está, ¿no? Es imposible que esté porque si no, no llego. Y esta casilla la tengo ahí en ese tablerito. Así que bueno, ahí la tienen. Bien bonito. Se hace, se hace. Y no quise traerme a Mawil por aprovechar lo del ataque especial, ¿no? Para abusar un poco de eso. Vamos contra Asa, pero ahora sí, ya que hemos llegado a este cuarto combate, voy a mostrarles rápidamente al patrocinador del canal. Y lo tienen por acá, señores. Es Enneva. A ver, no se puso. No se puso. Por alguna razón no se puso. Pero bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Mostrárselo. Uy, se perdió. Por alguna razón se perdió. Y se perdieron lo de los tableros. Lo soluciono en 3, 2, 1. Y aquí lo tenemos. O bueno, lo debería haber tenido. Por alguna razón
algo pasó. Volvió a suceder, gente. Aquí está pasando algo muy extraño mientras estoy tratando de mostrarles esto, pero bueno. Ahora sí, bueno, no sé, se los dejo por allá en ese cuadrito pequeño porque por alguna razón esto empezó a funcionar como loco. Bueno, básicamente patrocinador del canal lo tienen por allá en Eva. Vayan a echarle un vistazo a las ofertas de primavera. Gente, las tienen por acá, tienen cositas bastante interesantes. El Bayonetta, que si las cosas del iTunes, que si PlayStation Network, que si Xbox Game Pass, muchísimas cosas. Pásense por allá. Tiene cashback, así que pueden aprovechar el saldo que les va a regresar para utilizarlo nuevamente en Eneva. Eso sí se los digo, queda en Eneva, solamente lo puedes utilizar en Eneva. Así que echen un vistazo, todavía quedan varios días. Y bueno, muchas gracias a las personas que hayan hecho uso de esto. Ahora sí, pasaré acá a mostrarles los tableritos del próximo combate que lo tienen por acá. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Porque ese combatito no está tan complicado, de verdad que... Que es hasta, no sé si el más fácil, contra Asa. Este es el equipo que yo siempre utilizo de tipo acero. De verdad que, bueno, sinceramente yo siento que va muy bien en general. Porque podemos subir la velocidad, tenemos el aumento de defensa física. Tenemos, como quien dice, un sub DPS que es Amacenta. Así que vamos a eso, ¿no? Vamos a tratar de aprovechar al máximo el daño de nuestro guapetón el Solgaleo, porque va a pegar con todo. Vamos a prepararlo, subimos la defensa y tal. Yo me pongo a utilizar de una vez garra metal porque va subiéndole la velocidad del equipo, que de verdad que los compis de tipo acero suelen ser bastante lentos, así que por acá pues vamos haciendo lo nuestro. Fíjense que el primer golpe que le estoy pegando ya está quitando mucho, está quitándole bastante, por ahí 2000 y pico. Así que obviamente cuando ganemos determinación ya la cosa va a cambiar. Aparte, el tablerito mejorado de Samacenta le da el siguiente supereficaz aumentado cuando le pegan. O bueno, no siempre, pero le puede dar ese siguiente supereficaz. Y fíjense muy bien, aquí quitamos 4000 y pico. Se viene un golpe acá de 4000 y pico también en el empate supremo. Y ya el resto, pues, es pan comido. Miren eso, pa, reventadísimo, reventadísimo. El rival, de verdad, que contra este equipo no tiene nada que hacer. Ese Asa lo reventamos y por fin... Vamos ahora sí al último combatito. Así que les voy a dejar otra vez aquí los tableritos. Los dejo aquí al final. Vamos a ver. Ahí lo tienen. Ese es el equipo. Ya saben, ajuste de fuerza en el mismo sitio. Comentario destacado. Y voy a aprovechar también el efecto ese mejorado de los efectos secundarios, ¿no? O sea, la mayor probabilidad de afectar esos efectos, porque tenemos Tiranitar con más probabilidad de retroceder al rival. Vamos a poder bajar la defensa con Cobalion, la velocidad con Tiranitar, y Carving va a estar aguantando. ¿Qué es lo que me interesa a mí acá? Aplicar el Combi Buzzer por velocidad reducida, pero si lo probé, o sea, esta no fue la primera que me salió, fue como a la tercera también me salió, porque estuve probando solamente bajar la velocidad. Si es verdad que le haces mucho daño al al Volcanio, al Volcarona es la cosa, pero un detallazo, hace falta más daño. Entonces, ¿cómo hacemos más daño? De verdad que me puse a probar y yo me di cuenta, y cuando lo hice, de hecho salió simplemente utilizando avalancha. Utilicé varias avalanchas, o sea, si le bajo algo de velocidad al rival, pero utilizo varias avalanchas para tratar de bajarle más y de la salud y dejarlo como más mordido, ¿no? Movimiento compi de Carving para ganar más 2 de determinación. Y fíjense como acá ya utilicé la avalancha. El movimiento entrenador de mi Cobalion me va a ayudar a tener la barra acelerada, lo que me va a permitir hacer esas avalanchas con más facilidad. Epameamos ahí y ahora miren, le quitamos como 10% con la avalancha. Entonces ya acá yo me voy dando cuenta de que es suficiente o es necesario seguir pegando un poco con la avalancha. Ya acá lo llego a bajar hasta 72%. Y yo digo, bueno, yo creo que bajando la defensa un poco más y bajando la velocidad, vamos a aplicar suficiente el combo impulsor como para reventar al rival. Fíjense que todavía lo bajamos más, a 62%, y todavía le seguimos bajando la defensa que me interesa. Y ahora movimiento compi. Y acá normalmente pasa que si no vuelves a activar el movimiento de Cobalion antes, se va a ir ese efecto de velocidad y te quita el turno. Pero de verdad que miren cómo lo reventamos. Se nota mucho el combo impulsor y la reducción de defensa, porque le sacamos 17.000 de salud. Y ya con el 60% de su salud está más que muerto, ¿no? De verdad que lo hicimos bastante bien. Tenemos a ese equipo que va relativamente bien este combate.
sí es verdad que tienen más opciones para aprovechar, pero con esto lo hemos hecho. Ahora yo quiero que me digan en la caja de comentarios con qué equipos los han hecho, cuál de los equipos de esta semana les ha gustado más. Y bueno, también que dejen su like, no se olviden gente que eso me ayuda un montón. Paso acá a pantalla grande para recomendarles que se suscriban al canal, que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, GodiaMaster, todas ellas. Y no se olviden de dejar su like porque me ayuda un montón a seguir creando contenido. Un abrazote a los miembros del canal de YouTube, suscriptores de Twitch, Ricolino del Discord. Nos vemos en el próximo video. Esto es GodiaMaster y chao, chao.